Hoy en Extra Normal, tres especialistas. Aquí es donde se pudo haber plasmado algo de energía negativa. En este sitio perdió la vida hace muchos años una persona que jamás se imaginó que iba a morir. Sí, me llega un sentimiento así de mucha angustia, de saber que está un niño aquí y la forma en que falleció fue una forma muy trágica. Dos investigadores. Estamos a punto de entrar a uno de los lugares que fueron violentados hace muchos años, Octavio, en donde se presume asesinar a una persona. Bueno, nos tocó en otra parte de la casa donde manifiestan haber presenciado la existencia de un ente de un menor, Madeline. Una macabra historia. No, pues debe ser, no estaba muy bien el muchacho. Llegó y creo se encueró y dejó los trapos así y ya fueron a, pues creo los familiares fueron a checar y no, pues ahí estaba adentro ahogado. La maldición del ahogado. Bienvenidos a esta noche extra normal. Bienvenidos, soy Vania Manzano y estamos a punto de comenzar su noche extra normal. Le quiero presentar a los especialistas que nos acompañan en esta noche especial de Luna Negra. Soy Madeline Leandri, les doy la más cordial bienvenida a su programa extra normal. Bendiciones, Anamkara. Miguel Ángel Aguayo, su amigo y servidor, quédese esta noche en esta noche especial. Como siempre, un gusto, de verdad, tiene que ver usted esta investigación especial donde se une la fuerza para traerle algo que en realidad lo va a dejar impresionado. Así es, Octavio, una investigación especial. Tres especialistas, dos investigadores, un lugar maléfico. Juntos conozcamos la maldición del ahogado. La maldición del ahogado. Luego de que los habitantes de un rancho nos manifestaran que están siendo víctimas de fenómenos extranormales en su hogar, el equipo de Extra Normal acudimos a este desesperado llamado. Según la investigación que realizamos con los habitantes de esta enigmática población, hace aproximadamente unos 50 años, un pequeño murió trágicamente ahogado en un pozo. No, pues debe ser, no estaba muy bien el muchacho. Y creo un día se les perdió porque llegó y creo se encueró y dejó los trapos así y se aventó al pozo, pues, como estaba hondo. Y la gente andaba búsquile y búsquile, no se daban cuenta y no sé quién lo hallaría por allí. Miraron y conocieron la ropa que era de él, que traía. Y ya fueron a, pues creo los familiares fueron a checar y no, pues ahí estaba adentro ahogado. Dicho menor vivía con su familia en el rancho desde el cual nos contactaron. Pues quienes actualmente residen en este escabroso lugar tienen la sospecha de que este suceso pueda estar relacionado con los fenómenos que continuamente los atormentan. Ya estamos aquí en la casa en la que vivía este niño que se ahogó, que es la historia central que nos trae aquí el día de hoy. Maestro Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a comenzar para que usted nos vaya encaminando y nos vaya diciendo qué es lo que está pasando en esta casa, porque además, a raíz de que el niño se ahogó, digo, hace muchos años, pero han seguido habiendo una serie de maldiciones, de malas rachas, de cosas negativas, y creo que usted es el indicado para decirnos qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo y cómo se pueden deshacer de esto.
Para realizar el reconocimiento de este misterioso lugar, el maestro Miguel Ángel recurre al Vastru Shastra, el Feng Shui hindú, un sistema muy antiguo que nos irá indicando las zonas de esta macabra propiedad. Vamos a recorrer el lugar. Y aquí observamos que el punto cardinal del noreste es esta parte. Aquí es donde mora la cabeza del Vastu Purusha. Es la cabeza del guardián. Al haber un árbol y en su tiempo al haber un mezquite muy grande, aquí se ve la plasmación. Aquí, miren, si nos acercamos un poco para que la veamos. Como de un espíritu que quedó aquí como encapsulado. Es justo esto, ¿no, maestro? Aquí tenemos los ojos, ¿no? Y el rostro de dolor. Sí, que significa que el árbol fue testigo de una tragedia en esta casa. Vemos que esta parte hay un daño muy fuerte porque la cabeza está con un punto de presión donde los que han habitado en esta casa no tienen paz, armonía, tranquilidad, ni tienen visión de lo que van a hacer o de los actos que van a realizar. Entonces, en ese momento hubo una liberación, pero ahora nos habla de que hay otra opresión en esta misma área, ¿no? Así es. Esta parte se liberó, pero en su tiempo que estaba frondoso y grande el mezquite, trajo la consecuencia o un problema muy fuerte. Posteriormente nos dirigimos hacia la parte trasera de la propiedad para que el maestro canalizador pudiera conocer uno de los puntos energéticos más importantes de este sitio. Si podemos observar hasta allá en el fondo, a la parte del lado... Esta es toda la parte trasera de la propiedad. Sí, aquí está la puerta donde se accesa y esa parte... ¿Esta qué área del Vastu sería? Esto sería al final... Aproximadamente en 250 metros, que es hasta el final, serían los pies del Vastu Purusha. Y ahí, ¿qué nos indica? Que para que se dé una estabilidad, una seguridad en esta casa, debería de haber ahí una construcción tipo... Todo lo que está construido aquí debería de estar construido allá y aquí no debería de estar construido nada. O sea, está invertido. Está invertido totalmente. Está invertido y aparte hablamos de que hay un problema tanto en la cabeza como en los pies, o sea, un desequilibrio total. Sí, y ese desequilibrio va a traer como consecuencia un grave problema o una tragedia. A petición del maestro Miguel Ángel, nos trasladamos a lo que para él es el acceso de la energía a la casa. Esta es la boca de la entrada donde entra la energía de la casa. Y esta parte es una parte que está regido por Shukra. Shukra es el amor, la pasión, la energía. Y aquí es donde se va a desenlazar toda la energía atorada. Esta parte de Shukra, aquí es donde se pudo haber plasmado algo de energía negativa. En este punto, fuimos testigos de los vestigios de una violenta escena que marcó el pasado de esta casa y que, según nos cuentan sus actuales habitantes, podría ser uno de los principales motivos por los cuales son continuamente perturbados. Podemos ver unas detonaciones que sucedieron, donde aquí hubo una muerte de una persona y donde dejó como una maldición en esta parte. Se dice la historia que aquí una persona fue asesinada precisamente por la parte del Vastu Shastra que se llama Shukra, que significa por lío de mujeres, es decir, una infidelidad. Hubo un cobro de cuentas a través de esa infidelidad y aquí murió una persona. Y a pesar de que han pasado tantos años, aquí siguen estando las marcas de las balas, se ven claramente, ¿no? Sí. Y esto se desencadenó por lo que nos comentaba de los problemas que hay tanto en la cabeza como en los pies de la propiedad. De ahí hubo ese descontrol y la boca de energía principal donde entra, aquí se desenlaza. Se dice la historia que antiguamente aquí había una tienda donde se atendía y aquí estaba la persona comprando cuando... Aquí fue agredida la persona y aquí fue muerta esa persona. El maestro canalizador Miguel Ángel realizó un trabajo de geomancia para descubrir qué es lo que pide este lugar y así poder señalar a nuestros especialistas los puntos clave en los que deben trabajar cuando entren a este sitio y se enfrenten cara a cara con la o las energías
que tienen a esta familia aterrorizada. Víctor Díaz. Extra normal, extra normal. La maldición del ahogado. Después de que el maestro Miguel Ángel Aguayo seleccionó los lugares más álgidos de energía para que nuestros especialistas puedan llegar a trabajar, comenzó la travesía. Esto es La Maldición del Ahogado. Vamos a una pausa y regresamos. Al regresar, tras identificar los puntos energéticos de esta propiedad, llegan los investigadores y especialistas para adentrarse al sitio que marcó toda una familia. Pues decir, no estaba muy bien el muchacho. Pues creo que los familiares fueron a checar y no, pues ahí estaba adentro, ahogado. Que tiene la maldición del ahogado. Extra normal. Ya estamos de regreso en esta noche especial. Una investigación, tres especialistas, dos investigadores, un lugar macabro para que juntos conozcamos la maldición del ahogado. Comenzamos. Un vacío muy grande. No es el niño, es otro ser el que está aquí. ¡Vete! No podemos parar, ¿eh?, la investigación. No. Estamos a punto de entrar a uno de los lugares que fueron violentados hace muchos años, Octavio, en donde se presume asesinar a una persona que es aquí, dentro de esta habitación. En este sitio perdió la vida hace muchos años una persona que jamás se imaginó que iba a morir de una manera violenta. Aquí están los balazos, Joe, si los puedes ver, y aquí, en este preciso lugar, ella perdió la vida. Traigo dos rosarios, uno que quiero que te pongas, por favor, en tu mano izquierda y no lo quites. Y voy a conectarme con sus ancestros, con las creencias de sus ancestros. Ellos eran católicos, por eso la cruz, por eso los rosarios, por eso San Benito y por eso otros instrumentos que vamos a utilizar para poder darle paz y armonía a esta energía que todavía está aquí. Empiezas a sentir, desde que entramos, empezamos a sentir esa energía extraña, esa situación de cambios de temperatura, esa situación complicada de que sabíamos que había dolor y sufrimiento y una posible persona todavía sin cuerpo físico en ese lugar que no ha podido trascender por el dolor y porque no comprendía qué es lo que había pasado en este lugar. Este lugar está lleno de tristeza, Joe. Siente ese aroma, es un aroma a adobe. ¿Estás conmigo de acuerdo? Este lugar no está como hace 50, 60, 70 años, 80 años. Este lugar todavía se encuentra en esa situación, como que se ha tratado de remodelar, pero como que no terminan la remodelación. Sientes que hay una sensación de verdad como un vacío muy grande. ¿Estás lista la ventana? De verdad, como un vacío muy grande. ¿Estás lista la ventana? Está apuntando para allá, ¿eh? Pero ve, comenzó esto a suceder al momento que estamos hablando. La ventana. Se está moviendo. Yo sé que estás ahí y la idea es darte paz y armonía y a través de tus ancestros lo vamos a lograr esta noche. Yo sé que ya no quieres estar aquí, tienes dolor, tienes sufrimiento y posiblemente todavía no hayas entendido. Escucha a los perros. Güey, la ventana. Otra vez. Cuidado, Joe, no puedes tocar, de verdad, no puedes tocar absolutamente nada. Había una escalera delante de nosotros que comienza como a tambalearse y de un momento a otro cae la escalera como tapándonos el paso a una ventana que estaba ahí. Lo que pasó en esa ventana, de verdad, no le encuentro ninguna explicación. Aquí fue exactamente aquí, en esta parte. Cuidado, también.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también, Señor, nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todos los males. Amén. Padre mío, dale la luz y la tranquilidad a este hermano que está aquí. Traté yo de hacer oración, de tratar de comunicarme si había algún mensaje de esta persona que murió, bueno, que me lo pudiera dar o preguntarle si necesitaba algún tipo de ayuda. Sí, estoy bien, pero me siento raro. Ese es un lugar que, aunque está pequeño, está como concentrada aquí la energía. Cuidado, Octavio, ¿eh? Está concentrada la energía, está concentrado todo en este lugar. Porque dicen que ahí donde dejaste la cruz, justo, ¿eh? ¡Ay, güey! ¿Escuchaste? Es esa parte, por eso dejé la cruz y por eso dejé el rosario ahí. De verdad, si hay algo que no permita que este hermano trascienda, en este momento yo libero. Yo, Octavio, libero este espacio en el nombre de Jesucristo y a través de los ancestros de este hermano que perdió... Este hermano que perdió la vida. Ay, pido auxilio. Están rascando la parte de arriba, ¿eh? Uy. Escucha. En nombre de Dios Padre, nombre de Dios Hijo, nombre de Dios Espíritu Santo, sé que somos escuchados. Ay, güey, ¿escuchas? Sí. Pido permiso a sus ancestros, los que se están manifestando ahorita. Ah, está caminando por la pared, ¿eh? Está caminando por la pared. Dios Padre, Dios Hijo, Dios. Aquí está, aquí está, aquí está. Que la sangre de Jesucristo nos cubra. Que el trabajo de poder dar luz se logre esta noche. Pésele a quien le pese. Oh. Tiraron la cruz, ¿eh? Ve, 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 graba aquí. Mira. Aquí está. Mira, tiraron la cruz. Aquí está. Tómala, yo, tómala. Voy a pedirte que, por favor, la vuelvas a poner donde se encontraba. Dios Padre. ¿Escucharon? Ah, dijeron ven, ¿eh? Dijeron ven. Ven. Alguien dijo ven. Güey, no manches. Está cabrón aquí adentro, ¿eh? Huele, huele, huele. ¿Les llega ese aroma aquí? ¿A qué huele yo? Ay, güey. Ven el rosario, por favor. ¿Cómo se está moviendo? ¿Alcanza a ver la cámara? ¿Escuchaste bien? Te juro que escuché que dijeron ven, ven. Aquí estamos, de verdad, aquí estamos. Dios Padre. Güey, ¿qué es eso? No sé, es muerte, yo. Ah. De pronto comienzo a ver que Octavio empieza a interactuar con esto que estaba en la ventana. Y comienzo a ver que Octavio tapa su oído. Yo lo observo, me empieza a preocupar. Y de repente veo que Octavio le empieza a escurrir sangre, sangre del oído. Me duele. ¿Quieres que paremos, Octavio? No, está bien. Me duele la cabeza, me duele. No mames, trae sangre. No mames. Ay, güey. A ver. ¿Y de dónde? ¿De dónde para, es? Muchachos. Corte. ¿De dónde es? Corte. ¿De dónde es la sangre? ¿Se ve la sangre? ¿Traes papel de baño? No. No, vamos a hacer un corte en lo que te limpiamos el oído, Octavio, no mames. Con razón, me estaba doliendo horrible, sentía una vibración. Güey, Octavio, no mames, pero estás... ¿Es mucho? Ah. ¿Sabes qué? Vamos a parar la grabación. No podemos parar.
En el nombre de la presencia yo soy el que yo soy, que sé que está en este momento con nosotros. En este momento liberamos y transmutamos la energía de este hermano. Regresa al plano dimensional al cual pertenece a través de tus creencias y a través del amor que te están brindando ahorita. Tus ancestros en este momento te retiras y el camino es libre para ti. Gloria al Padre. Gloria al Hijo, gloria a Dios, Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, no importa, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a Dios, Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. ¿Estás bien? Mareado, me duele mucho el oído. Ya tenía un poco de tiempo sintiendo raro mi oído, sintiendo como un zumbido y una vibración muy fuerte. Cuando me doy cuenta, al estarme tocando por la vibración que estaba sintiendo, que sentí húmedo y tenía yo sangre de mi oído. Creo que ya me había sucedido en otras investigaciones, en la situación de cuando estaba muy fuerte o tratar de liberar, de haber sangrado de mi nariz, pero de mi oído. Creo que es primera vez que sucedió. Todo el equipo se encontraba muy alterado y muy preocupado por esta situación, pero no podíamos parar. Si parábamos, iba a haber un efecto de rebote en contra del equipo o podía suceder algo más grave. Bueno, muchachos, con cuidado también ustedes. La cruz la dejamos ahí. Bien. Aquí sin sentarlo. A ver, es que traigo muy adentro. ¿No te sientes mareado? ¿No estás inflamado acá? No. Siento una vibración en el oído muy fea, pero. Pero a ver, hasta así. Es ahí. A ver, mira, échame la luz, por favor. Hasta por dentro, güey. ¿Te duele? ¿Te duele si te toco aquí? No, puedes tocar. Tengo mucha sangre. Sí, pero está como está adentro, güey, ¿sabes? Aquí está el alcohol. No importa. Te digo que paremos, aunque sea 5 minutos, para que te deje de sangrar y luego ya retomamos. ¿Cómo ves? Pero no podemos parar, ¿eh? La investigación. No paramos. Nada más 5 minutos para que te deje de sangrar, Octavio. Ya 5 minutos en lo que te deja de sangrar y ya continuamos con la investigación. Entonces vamos a meter aquí a Octavio en la camioneta. 5 minutos nada más. Y ahorita, pues seguimos viendo cómo estás. ¿Ah? Está bien. Estoy bien, ¿eh? De verdad, gracias. Vamos a hacer un corte de 5 minutos y ya vamos a continuar con la investigación. Un corte, muchachos. Es impresionante cuando vamos todo el equipo de Extranormal, investigadores, especialistas, vamos todos a un punto a realizar la investigación, porque cada quien lleva su esencia a ese lugar y da como resultado el doble o triple de manifestaciones, y esta noche no fue la excepción. La maldición del ahogado. Octavio ha sido atacado. ¿Cuál será el desenlace de la maldición del ahogado? Vamos a una pausa. Ya regresamos. Al regresar, tras el aparente ataque energético contra Octavio Elizondo, las manifestaciones extranormales cobran más fuerza. No es el niño, es otro ser el que está aquí. ¡Vete! Esta es la maldición del ahogado. Tras el aparente ataque a Octavio Elizondo, el equipo quedó consternado. Pero aquí, el desenlace de esta increíble investigación. La maldición del ahogado. La maldición del ahogado. Bueno, cuando llegamos al lugar comenzamos a escuchar las historias de las personas oriundas de este lugar y todos coincidían en que por las noches el terror de esa casona pues los abrumaba muchísimo. Entre las historias más entrañables son las del pequeño que murió, pero también el crimen que sucedió en esta finca. Pues yo
Estaba muy niño, tendría yo creo que unos 8 o 7 años, cuando estaba yo incluso ya acostado, porque yo vivo aquí a 60 metros de aquí, y estaba, mi madre estaba con pendiente porque no llegaba un hermano mío, y yo me acuerdo que oí 3 disparos, aquí era una tienda, y se juntaba gente en la noche a platicar, y era un maestro de la primaria, el que fue asesinado aquí. Se encontraba un señor que no era de aquí, que era matón él, que era asesino. Y él sentía, según la versión que sé yo, él sentía celos porque al maestro lo atendían unas muchachas de aquí. Como ese otro señor era muy sanguinario, cuando el maestro dio la espalda así, le disparó por la espalda. Y ya nomás. Incluso casi hasta allá, hasta la casa de ustedes, alcanzamos a oír, ¡ah, ya me mataste! Entonces, mi mamá se asustó sobremanera porque ella pensaba que era uno de mis hermanos mayores. Estábamos todo el equipo reunido a la búsqueda de la verdad de lo que había sucedido en este lugar y no sabíamos realmente qué nos íbamos a encontrar. Creo que a final de cuentas había una historia muy oscura y terrorífica escondida atrás de esta investigación. Bueno, nos tocó en otra parte de la casa donde manifiestan haber presenciado la existencia de un ente, de un menor, Madeline. Y ahora que ingresamos aquí, comienzas a decirme que lo percibes. Y te llega un sentimiento muy fuerte por eso también. Sí, me llega un sentimiento así de mucha tristeza, ¿sabes? De mucha angustia, de saber que está un niño aquí y la forma en que falleció fue una forma muy trágica, ¿no? Y veo involucrado agua, veo que tuvo que ver algo con agua. Y bueno, pues vamos a averiguar. Indícame, Madeline, ¿para dónde comenzamos? Vamos de aquel lado, vamos a caminar hacia allá. Mira, Madeline, la cantidad de plasmaciones, ¿qué puedes ver aquí? Hay muchísimas, muchísimas plasmaciones aquí, rostros y muchos rostros, muchas expresiones aquí. Es un edificio antiguo, mucho tiempo. Pero sigo con la angustia con el niño, sigo con esa sensación, si sabes, de impotencia, de vacío, de... ¿Qué fue eso? Estaba muy triste porque yo ya estaba canalizando con la energía del niño. Este niño que supuestamente murió ahogado, que nos estaba buscando. Nos referían que ese niño rondaba por las noches en ese espacio. Y bueno, inmediatamente se vinculó con mi campo energético y lo empecé a percibir. Empecé a percibir toda esta tristeza, esta soledad, esta oscuridad en donde él estaba. ¿Estás aquí? Mira, Madeline. Hay imágenes, Madeline. Imágenes de toda la familia. Pero este es un niño al que yo percibo como de 4 o 5 años. Ya es un niño más grandecito. ¿Lo ves en estas fotografías? No, aquí no lo veo. No lo percibo aquí. Vean el aire. Empezó el aire a... ¿Hay más fotografías? ¿Está en esta familia, Madre? No, aquí no está. ¿Quieres que te ayudemos? Mira la fotografía. Ahí
Ay, no, 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 no. El niño nos empezó a llamar la atención, nos empezó a referir sonidos para que prestara yo atención de que él estaba ahí presente y de que me estaba haciendo que siguiera un camino con todo el equipo, que siguiéramos un camino donde él supuestamente estaba. Creo que los extraños sonidos que podíamos percibir, según nuestro especialista, era un llamado de las entidades que ahí estaban rondando. En específico, cuando estábamos tocando las fotografías, sentías cómo esta energía te jalaba o te golpeaba, y eso alteraba o ponía muy nervioso al equipo. Mira, madre. ¿Dónde estás? Tengan mucho cuidado. Hay que tener cuidado aquí. Son ladrillos que de una parte de la casa que están... Es adobe. Cuando estábamos recorriendo ese espacio, recuerdo que escuchamos un golpe que llamó nuestra atención hacia un corral o un terreno en el cual Madeleine pues se encontraría con algo muy fuerte, algo que yo nunca había visto que hiciera nuestro especialista, que era combatir cara a cara con una entidad negativa. Mira, Madeleine, hay como... No, no, no toques. Todos estos, porque todos estos están, son parte de la casa. Y la casa tiene una maldición. Están quitando toda esa maldición, la están removiendo, ¿sí? No, no, no toques nada de esto. No queremos que se mueva a ningún otro lugar. ¡Ay, no, no, no! ¿Ve? Se movió, ¿eh? El niño está aquí, el niño nos está rondando. Se movió. ¿Qué pasó? ¿En dónde? Se movió. Mira el aire. ¿Ven el aire? ¿Te has fijado que siempre que salimos sin... tenemos el aire con nosotros? Disculpa. Sonó algo de aquí. ¿Fijaste que se cayeron los ladrillos? Sí. Mira, se cayeron los ladrillos y no hay nada. Esto como si el aire los hubiera empujado. Se ve como si hubiera sucedido aquí una fuerza. Escucha el aire cómo está. No, pero es imposible que se muevan los ladrillos, Madeleine. La verdad, hoy es una noche muy importante, es luna llena. Nos encontramos con dos energías que estaban en un momento dado empalmadas. Una energía negativa que yo tenía totalmente que erradicar y eliminar, porque si no, el niño no iba a poder seguir hacia la luz. Entonces, lo que decidí es eliminar esta energía y permitir que el niño pudiera seguir su camino hacia la luz. Turmalú Ilia Asasha. Asasha. Pido a los elementales del bosque, pido a los elementales de la tierra, pido a los elementales del aire, pido a los elementales del fuego, que en este momento nos permitan sanar este espacio, que el niño que esté aquí, no es el niño, es otro ser, no es el niño, es otro ser el que está aquí, vete, tú no estás aquí, tú no. Tenemos a otras personas, a otros seres aquí. Pido a los elementales de la tierra que se manifiesten, a los elementales del aire que soplen, a los elementales que están en este lugar se manifiesten aquí, que transmute esta energía de esta parte terrenal hacia la luz, donde él tiene que estar.
pido al humo que limpie, sane, armonice y equilibre. Viento, eres bienvenido. ¡Sopla! ¡Sopla! Yo quería ver en este momento con el elemento aire, compartir esta energía y poder ver cómo se iba, se desprendía o el camino que iba a tomar. Viento, ven. Viento, bien. Gracias por manifestarte y estar aquí en este ritual, en esta noche. Gracias. Ven. Sopla. Necesito más humo para ofertar. Tenemos una bengala, vamos a hacer mucho humo, esa es la intención. Madre. Viento, sigue soplando, síguete manifestando. Ven, ven, sopla, 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 viento, sopla, sopla. Llévatelo a la luz, llévatelo a donde le corresponde. Ven, viento, sopla, sopla. Sigue soplando. Sigue manifestándote. Gracias. Gracias. Quiero que perciban lo que rodea a Madeleine durante este ritual. Esta parece el tronco y el cráneo de algo que estaba justo arriba mientras estaba el humo. Madeleine, ¿qué es lo que puedes ver en esta foto? Una energía que estaba atrás de mí brincó hacia arriba, hacia el viento. ¡Qué impresión! Creo que vamos a hacer otro ritual en conjunto con todos para cerrar. Vamos, vamos, vamos con el otro equipo, vamos. Creo que el trabajo se hizo perfectamente y las evidencias, que son las que más me sorprendieron, fueron muy, muy claras. El haber utilizado bengalas para generar humo ayudó muchísimo a que el humo arrojara esta fuerte evidencia que estaba rodeando a nuestro especialista, a Madeleine, quien señala que había dos entidades muy fuertes en él. Dios Espíritu Santo. En nombre de la Santísima Trinidad. Cruz Sacra. Cruz Don Draco, Sit Nihilux. Padre Retro Satán. Cuidado. En Cansuar, en Gibán, aquí está, viene conmigo. Está detectando magnetismo. Hay energía aquí. Mira, viene para acá. Dios Padre, Dios Hijo, manifiéstate. Dios Espíritu Santo, en el nombre de la Santísima Trinidad. Sopla, sopla. Ya no estoy detectando corriente, decibeles de magnetismo, Ya no hay niveles de magnetismo. Mira, se alcanza a mover la aguja, pero no detecta mucho cambio, Es muy leve lo que se mueve la aguja del magnetismo. Es poco lo que se está moviendo la aguja del magnetismo. Parece que el fuego se quería meter a esta habitación, a este lugar. Salvo la mejor opinión de ustedes, se dirigía hacia donde el punto cardinal estaba moviéndolo, en la parte donde ocurrió el crimen. Se movía mucho para ese lado, pero conforme nos movíamos, se movía junto a nosotros. Raro, ¿no? Sí, está tronando, Sí. Siguen las manifestaciones. Después de este ritual, ¿cómo dejan el lugar, especialistas? Armonizado, equilibrado, en paz. Miguel, ¿cómo sientes el lugar? Yo pienso que este cierre nos está indicando que el trabajo se hizo justo y perfecto
porque hay una armonía, no hubo muchos remolinos, no hubo cosas en las cuales se hubiera captado algo negativo. Por lo contrario, hubo mucha paz y mucha armonía, y esto nos habla de un trabajo justo y perfecto. Creo que todas las casonas tienen una gran historia y esta es una de ellas. Al final quedamos satisfechos porque el lugar ahí se limpió con este fuerte ritual, pero también te das cuenta de cuánto tiempo pueden estar las entidades presuntamente clavadas, ancladas a una propiedad, si no se les guía la luz. Yo espero que el lugar esté en plena armonía, en equilibrio, y que estas dos entidades hayan encontrado el camino que les corresponda como espíritus y como energías. A final de cuentas, todos ellos son maestros para nosotros y nos enseñan que vivimos en un multiverso, en dimensiones espejos, donde todos los caminos son diferentes y que la solución o la responsabilidad o las respuestas las tenemos nosotros en nuestras elecciones. ¿Nos vamos? ¿Damos por terminada la investigación? Vamos. Extra normal, extra normal. La maldición del ahogado. Una gran investigación donde las manifestaciones fueron más allá de las psicofonías. Octavio, fuiste completamente atacado. En efecto, sí, un aparente ataque, pero de verdad nada alarmante, no es primera vez que me sucede. Lo que sí fue muy raro era esa frecuencia que yo estaba escuchando en el oído y después sentir esa humedad y ver que era sangre. Ya me había ocurrido, bendito sea Dios, sabemos que siempre vamos protegidos y hacemos el mejor trabajo que podemos, pero de verdad, Miguel Ángel, esa noche con la frecuencia que escuché hizo que mi oído sangrara. No mames, está de sangre. No mames. Ay, güey. A ver. ¿Y de dónde? ¿De dónde para, es? Muchachos, corte. ¿De dónde es? Corte. ¿De dónde es la sangre? ¿Se ve la sangre? ¿Traes papel de baño? No. Vamos a hacer un corte en lo que te limpiamos el oído, Octavio. No mames. Con razón, me estaba doliendo horrible. Sentía una vibración. Es que traía adentro, hasta traía muy adentro. ¿No estás inflamado acá? No. Siento una vibración en el oído muy fea, pero... Pero a ver, hasta así. Es ahí. Mira, échame la luz, por favor. Hasta por dentro, güey. ¿Te duele? ¿Te duele si te toco aquí? No, puedes tocar. Tengo mucha sangre. Sí, pero está como hasta adentro, güey, ¿sabes? Aquí está el alcohol. No importa. Te digo que paremos, aunque sea 5 minutos, para que te deje de sangrar y luego ya retomamos. ¿Cómo ves? Pero no podemos parar, ¿eh? La investigación. No paramos, 5 minutos para que te deje de sangrar, Octavio. Ya, 5 minutos en lo que te deja de sangrar y ya continuamos con la investigación. Entonces vamos a meter aquí a Octavio en la camioneta. 5 minutos nada más. Y ahorita, pues seguimos viendo cómo estás, ¿va? Está bien. Estoy bien, ¿eh? De verdad, gracias. Vamos a hacer un corte de 5 minutos y ya vamos a continuar con la investigación. Fíjate, Octavio, que suena contradictorio. ¿Cómo puede ser posible que tú, siendo armonizador y vas a dar luz a un espíritu, a una persona que ya está en otro plano, recibas ciertos ataques? ¿A qué se debe esto? Es muy fácil de explicar. En ese lugar había una legión de espíritus y de fantasmas donde genera cierta envidia porque tú vas a liberar a una sola alma. Entonces vienen toda esa legión de espíritus a perturbarte porque todos ellos quieren salir. Tú eres un canal muy grande en este momento para liberar a una persona. Imagínense en un ejemplo práctico. Es como un prisionero que tiene cadena perpetua y lo van a sacar, y todos los que tienen cadena perpetua pues se ponen celosos y también quieren agarrarlo. No te vayas. Y es así como ellos hacen su trabajo de perturbar por envidia para no concluir el trabajo. Yo creo también que en ese momento Octavio tuvo un ajuste energético de su campo, ¿sí? De todas sus capas, en donde para poder combatir estas energías negativas, nosotros tenemos que ajustar nuestro cuerpo también para poder armonizar y equilibrar. Y creo que finalmente Octavio fue parte de lo que le pasó. No cabe duda que lo agredieron. Y de verdad, déjame decirte, yo jamás había tenido un zumbido tan fuerte y tan prolongado. Si hubo
hubo un momento que no sabía yo si era una cuestión física meramente o era un ataque, pero ya que empecé a sentir, a ver todo lo que estaba sucediendo, sabía que había algo ahí que estaba molesto. Por ejemplo, cuando se cayó la escalera, de verdad ahí yo sabía que algo estaba muy cerca de nosotros, algo estaba molesto, algo no permitía que nosotros pudiéramos desalojar esa situación. Y de verdad fue un movimiento muy brusco que a todo el equipo pues nos pusimos con los pelos de punta en ese momento, porque no sabíamos qué era lo que nos iba a atacar esa noche. Y era evidente que algo muy fuerte se encontraba en ese lugar. Era evidente que ese dolor y sufrimiento por la muerte estaba presente. De verdad empiezan a mover cosas, Miguel Ángel. Sí, fíjate que ese es su trabajo de ellos, distraer para que tú no puedas concluir el trabajo. Tratan de desviar la atención y también muchas veces, como en este caso, se tiene que pagar un precio. El ser armonizador, el ser un medio para liberar a una persona, también tiene que enfrentarse a estos combates, y creo que fue lo que te sucedió, el haber hecho este trabajo magnífico de liberación. A nosotros nos pasa muy seguido y las personas no los creen. Definitivamente nos toca muy seguido que nos agredan, que estos campos energéticos se manifiesten de esta forma, y nosotros, bueno, ya tenemos la conciencia o la actitud de saber que están ahí y cuál es su trabajo y qué es lo que tenemos que hacer nosotros. En esta ocasión yo estuve observando cómo ese sonido viene del suroeste, que es el lugar donde están los espíritus, los fantasmas, y es así como se dio esta comunicación y este ataque. Creo que es impresionante que en el momento que tú empiezas a hacer tu ceremonia, a rezar, es cuando te bloquean, no querían que tú siguieras, y es muy fuerte esta manifestación y este sonido que te distrae. Exactamente, y le aclaro, y sonidos que yo estaba escuchando y todos estábamos escuchando. Le quiero aclarar algo a la gente, es importante. Mucha gente pregunta que si yo estaba sangrando y me estaba sintiendo mal, ¿por qué continúo? Tengo lo que empiezo, lo tengo que terminar. Trabajo que empezamos, tenemos que terminarlo. Y bien lo decía Miguel y Madeline, sí es un riesgo, pero no importa. Vamos a dar luz y esa es la misión que nosotros tenemos. Lo que se empieza, o estoy en lo correcto o no, Miguel, se tiene que terminar. Aparte, Octavio, no nada más estabas solo, también estaban tus guardianes, tus protectores, tus ángeles, y también no estabas solo, tenías ahí muchas protecciones, y eso también fue lo que te ayudó. Y déjame decirte que yo contaba también con la protección de ustedes que se encontraban en ese lugar, que estaban en oración. Sí fue impresionante, y sobre todo porque en el corazón, cuando terminamos esta investigación, me quedaba esa duda, ¿por qué es tan difícil, tan complicado tratar de dar luz y que se venga una legión y que no lo permita? Me queda claro que estamos viviendo un tiempo muy extraño, me queda claro que están abiertos muchos portales oscuros y que una gran manifestación fue lo que vivimos esa noche. Curiosamente, Octavio, fíjate que íbamos a ir por el caso del niño ahogado, y de hecho fuimos, pero ya estando ahí y localizando el punto noroeste, vimos un desequilibrio. Pasamos a la puerta de entrada, que era la boca de la energía, y vimos y nos percatamos de este lamentable accidente, de estas detonaciones donde murió la persona. Pero eso generó una maldición para que se diera el suceso del niño ahogado. Muy complicado, muy complicado. Cuando es una maldición es mucho más difícil erradicarla. Sí, porque todo el área, todo el piso, todo se llena de esta energía. Y chequen ustedes, chequen esta psicofonía. Se movió. Mira el aire. ¿Ven el aire? ¿Te has fijado que siempre que salimos en... ¿Te has fijado que siempre que salimos en... tenemos el aire con nosotros? ¿Te has fijado que siempre que salimos en... El lugar estaba lleno de energía, plasmaciones por todos lados. La única luz que tenían esa noche era, y que nos acompañaba, la luz de la luna. Increíble lo que se escuchó en ese momento y cómo el movimiento del viento empieza a hacer manifiesto lo que estaba ahí. ¿En este lugar encontraron la evidencia del niño ahogado?
Sí, lo encontramos y de hecho hicimos, por ayudarlo, hicimos una ceremonia y fue impactante ver la foto que me enseñaron después, en donde una energía atrás de mí estaba cubriendo totalmente mi espalda y a la hora que empezó a soplar el viento, brincó por arriba de mí. Fue una sensación de mucha tristeza, de mucha soledad, sentí el corazón muy, muy chiquito, pero también por otro lado sentí la alegría y la liberación de este niño que pudo trascender, que pudo caminar a un nuevo espacio. Una noche especial, la noche de la maldición del ahogado. Creo que lograron el objetivo, que es tranquilizar y darle paz a esa familia. Muchísimas gracias, especialistas, por estar esta noche con nosotros. Paz con los dioses, paz con la naturaleza, paz con los seres vivos, paz con la humanidad. Bendiciones, Anamkara. Gracias por permitirnos haber hecho este contacto de corazón a corazón. Muchísimas gracias, buenas noches. Extranormal lo hacemos por y para ustedes. Estoy seguro que este es un capítulo que va a dejar huella. Estoy seguro que esta noche a lo mejor no va a poder dormir. Que Dios lo bendiga. Y recuerde de hacer de su mundo un mundo armónico. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final en esta noche especial. Soy Vania Manzano, nos vemos hasta la próxima. La maldición del ahogado.